Cómo están amigos de DGSTV? Muy muy buen día. Oigan, de verdad, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio que bien saben que está diseñado, pensado y creado para todos ustedes. A él a él ya lo conocen a mí también, pero de verdad, antes antes de antes de presentarte, José, déjame recordarle a, a la gente que nos está viendo que tenemos un nuevo Facebook para que por favor, tú también entres y le des un like. Ahora estamos como de gest educativa, por favor, entra, regálanos un like para que sepas todas las actividades que estamos haciendo aquí en este espacio y para que, bueno, tengas participación y contacto con nosotros. José Ángel Espinosa Ferrusquilla Jr., ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, mi querido Ricardo Martínez, y yo ya le di like ¿eh? a la nueva página. Eso es bueno, excelente. está muy interesante, hay que estar pendientes porque diario llega la actualización y... Hay muchos programas muy buenos que están realizando y hay que estar muy pendiente de ello. Así es. Oye, de verdad, qué gusto, qué gusto Gracias. tenerte aquí con nosotros. Ya nos tenías abandonado, yo creo que mínimo un año eh, tenía que no andabas por acá. Pero ya estamos de regreso y, y feliz de la vida. Es mi casa, me han hecho siempre sentir como en casa y pues es un placer estar aquí de nuevo. los qué has hecho. Pues ¿Qué, ¿Qué proyectos, he hecho? ¿qué proyectos eh, nuevos traes? Pues ahorita inmediato, uno, para el próximo sábado un homenaje donde también va a estar participando mi papá. Es un homenaje a dos sinaloenses destacados, como son Pedro Infante, el gran ídolo de México, y mi papá, José Ángel Espinosa Ferrusquilla. En dicho homenaje, bueno, el museo va a presentar una exposición, cosas muy bonitas. Y en mi caso, por ejemplo, lo que me correspondió organizar fue la parte artística tendremos muy buenos cantantes que interpretarán temas que la gente ubica en, como, como ídolo con el ídolo, perdón, en la voz del ídolo pedro infante y también canciones que compuso mi papá. hay una cosa muy curiosa, a mi papá únicamente le grabó pedro infante una sola canción que se llama a los amigos que tengo. entonces, eh, pues también se va a interpretar ese tema por supuesto, pero pues para que los dos sean homenajeados bajo el marco del tercer aniversario del Museo de Pedro Infante, pues se van a escuchar canciones que la gente ubica en la voz de Pedro Infante y canciones que también mi papá compuso. Ok, ya nos dijiste dónde, pero por favor eh, ubícanos en dónde está este lugar donde va a ser este gran evento el próximo sábado. Pues es lo que era la casa de, de Pedro Infante en Coajimalpa. Está muy cerca de la delegación, está en el centro, se puede decir este la dirección ahorita la la, la checamos porque no me la sé de memoria sé llegar pero no me sé eh, la memoria pero eh, la gente puede puede checarlo y es lo que era la casa de Pedro Infante en Coajimalpa, ah pues facilísimo no en Google ahí encontramos todo de manera, de manera fácil, Ok, entonces es el sábado, este próximo sábado por favor dinos a qué hora y si va a tener algún costo no, es eh, sábado 10 de marzo a las 12 del día y es completamente gratis. Lo mejor del mundo. Mejor. Así que bueno, hay que aprovechar este próximo sábado 12. Si ustedes andan en Coajimalpa o la gente que viva cerca de Coajimalpa, pues eh, creo que es una muy buena opción para que conozcan el trabajo, no nada más de Pedro Infante, sino también del ya extinto eh, Ferrusquilla. Y bueno, por cierto, tu papá que tiene... Un, un año y meses que, que partió, ¿verdad? Ya dos años. Ya dos años. Dos años. Eh, el 6 de noviembre pasado, bueno, él murió en 2015, entonces el 6 de noviembre de 2017 cumplió dos años de haber fallecido y bueno, pues eh, sigue sigue estando presente sigue en la, mente vigente. De la gente, ¿no? A través de sus películas, a través de las canciones que compuso, este, y pues esos grandes intérpretes que, que lo distinguieron grabando sus, sus temas, sus canciones más famosas. Así es, bueno, entonces ya lo saben, este próximo sábado, eh, eh, mañana, 10, pasado, pasado mañana, mañana pasado, pasado mañana. mañana. Ahí estén estén por favor pendientes la gente que quiera asistir a este gran gran evento y bueno, oye y platícanos acerca de tus eh, composiciones, quién te ha estado grabando aparte de los tequileros que por cierto les enviamos un cordial saludo por a, a toda la gente a toda la familia Jiménez de los ángeles, California así es bueno, pues en el nuevo disco los tequileros de Ramón Jiménez me graban un tema me van a grabar un tema que se llama lejano amanecer. Eh, en el pasado recordaremos ¿no? que todavía está por ahí un video que se llama De nuevo Acariciarte, la canción, que también ellos me grabaron. Pero en este nuevo disco incluyen Lejano Amanecer. Eh, también hay un cantante que se llama Rubén Sánchez, eh, que muy frecuentemente está en el programa de televisión de Julia Palma. Rubén Sánchez va a grabar un nuevo disco ahora en abril y va a incluir tres temas míos, uno que se llama Pregúntale a tu piel otro que se llama no te sientas mal y una que se llama el gallo del arem okay este oye y este, estos temas los vamos a, a conocer pronto a través de tus redes sociales así es eh, en cuanto ellos tengan esa música eh, seguramente comentarán cómo se puede adquirir y todo y seguramente pues me, me harán llegar esos temas y en cuanto ellos me autoricen, bueno, pues yo estaré subiéndolo a, tal vez a YouTube ¿vale? para que la gente conozca el, el trabajo que estamos haciendo. También hay una cantante soprano que se llama Diana Varela que me va a grabar un tema que se llama Bien Amada. Bien, ¿cómo apareces en Facebook para que la gente te siga? Ferrusquilla Junior, José Ángel Espinosa Ferrusquilla Junior, pero con que pongan Ferrusquilla Junior ya les aparezco. ¿no? Con eso aparece. Muy bien, entonces... Por favor, pendientes de, eh, de todas las actividades que va a tener nuestro amigo Ferrosquilla Junior, eh, entren a su Facebook, que es José Ángel Espinosa Ferrosquilla Junior. Por favor, síganlo y para que sean enterados de todas las actividades que él está teniendo en estos homenajes, que eh, por cierto va a haber eh, próximamente también para tu papá, Así nuevas es. composiciones y todas las actividades que él está teniendo. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí, Ricardo, a todo el equipo. De GES TV y obviamente al licenciado Manuel Salgado Cuevas, con todo mi cariño, le mando un fuerte abrazo y, y mi agradecimiento por, por tenerme aquí. Al contrario, gracias a ti por, por haber venido a platicarnos de este, de este eh, importante evento que vamos a tener el próximo 10 de marzo. Por supuesto que sí, pues muchísimas gracias y ojalá que nos puedan acompañar. Muy bien, gracias eh, José, estamos por aquí viéndonos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. gracias, gracias a ustedes. Continúa con De GEST TV. Recuerda, De GEST TV, ve Aprendiendo. Excelente día.